trabajando con tranquilidad en mi empresa durante varios años sin tener ningún problema. Sin embargo, iniciando el mes de enero 2022, por cierto, aquí tengo los recuerdos. Se escucharon los rumores de una cuota que pedían para seguir chambeando y no dañar a la familia. La inseguridad se acercó a mi vida sin imaginar siquiera, ya los pasos me seguían. Y cuando menos pensé, una mañana tranquila de camino hacia la escuela, iba a llevar a mi niña, unos hombres bien armados me emboscaron ese día, mi esposa me acompañaba. Y al sentir cómo me las quitaban en otra camioneta, allá se las llevaban. Mi hija, sin saber, sus lágrimas brotaban. El Salmo 23, mi esposa recordaba. Jesús está mi fe y en Él está mi confianza. Yo nunca temeré, porque Él es mi esperanza. Aunque esté en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque así lo he prometido, que siempre estará conmigo. Y le hago un saludo muy especial para mi hermano Beto. Recuerde que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¡Respaldo! Soy derecho, les decía, no trabajo en nada malo. Pensaban que era mentira y entonces me torturaron. Recordaba el canto de noche oscura y por mi mente me pasaba que podía perder la vida. 8 horas nos tuvieron y mi esposa tuvo gracia. Una gran mujer sin miedo, no perdía las esperanzas. Ella conocía todo del trabajo y así es como ellos cuadraron que los datos no eran falsos. Mi hija preguntaba, ¿dónde está mi papá? Y ellos contestaban, ahorita va a llegar. Mi esposa se dio cuenta la gran necesidad y sintió misericordia. También tienen familia y engañados están. Que Dios les dé esperanza y otra oportunidad. En eso me habla el jefe, ¿cómo vamos a quedar? Y Dios me dio la gracia, pudimos arreglar. Y aquí nos damos cuenta que la vida es prestada, y cuando menos piensas, en un segundo se acaba. Pero hay algo muy claro, nada del mundo se mueve sin que el Señor Jesucristo así lo ordene. Y aquí andamos trabajando, sembrando para el reino. El mensaje está preciso, mi tesoro está en el cielo. Ese es mi compromiso, siempre lo vi de mi abuelo, apoyar a todo aquel que ya.